grado. Tiene que tener un distanciamiento físico y la cantidad de metros de cada persona es mayor a la que se usaba en el protocolo anterior. Tenemos un cinco botes ubicados en puerto estratégico, tanto en Villa Arriba, Arenoso, Guaraguao, Posto, San Francisco de Macorís. Y esto es para dar respuesta de inmediato. Este fenómeno es una depresión tropical, todavía no llega a huracán por la cantidad de kilómetros, 65 kilómetros es su trayectoria hasta el momento. Pero tiene una circunferencia semicerrada, lo que indica que va a traer muchas precipitaciones. Otra tormenta con posibilidad de convertirse en ciclón. Por eso, la Gobernación Provincial Duarte, que preside el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, hemos decidido convocar a todos los componentes de este organismo tan importante para prevenir situaciones que se puedan dar en un momento de desastre. Nosotros entendemos que ustedes, en la mano de ustedes como instituciones, está que en la provincia de Duarte se